tardes, Numa Church. Bienvenidos sean a esta transmisión, deseando que la paz del Todopoderoso repose en sus hogares. Ahora con gozo vamos a adorar al Rey. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la creación. Nos trae paz.
En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Feliz Navidad, mi querida familia de Numa. Espero que estén pasando un día maravilloso junto con familias y amigos y celebrando el motivo de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. También espero que hayas pasado una hermosa Nochebuena junto a aquellos que amas
y que no hayas comido mucho, ¿ok? Estamos en un tiempo donde la cosa se complica un poquito y queremos asegurarnos que no nos pasemos en estas festividades. Pero el día de hoy estoy feliz de poder utilizar esta transmisión para venir a cada uno de ustedes a compartirle algo que el Señor ha puesto en mi corazón para ti en este día. Pero antes de entrar al mensaje, quiero compartirte un par de cositas muy importantes que se van a estar llevando a cabo acá en Numa en estos próximos días. Número uno es invitarte a nuestra celebración de inicio del año 2023, que va a ser el domingo primero. Ahora, no va a ser a la hora regular de nuestro servicio, sino que va a ser a las 6:00 p.m. Vamos a tener un solo servicio, una sola reunión a las 6:00 p.m. Va a ser bilingüe, pero queremos extenderte esa invitación y que tú hagas todo lo posible por estar aquí con nosotros para darle al Señor las primicias de este nuevo año 2023 y venir y adorarle a Él con todo nuestro corazón. También quiero dejarte saber que ya estamos a unos días de arrancar nuestros 21 días de oración, que va a ser de enero 9 a enero 29. Ahora, estos 21 días de oración son un poquito diferentes que lo que hacemos a la mitad del año, porque estos 21 días de oración van acompañados de ayuno. Ahora, de pronto tú no sabes cómo hacer el ayuno, has escuchado acerca del ayuno y te gustaría acompañarnos en este tiempo y hacer el ayuno. Te vamos a estar dando toda la información necesaria para que tú puedas acompañar esos 21 días en oración y poder hacer también tu ayuno. Quiero recordarte los horarios de esos 21 días de oración. Normalmente de lunes a viernes vamos a estar aquí en persona a las 6 a.m. Después en el mediodía vamos a estar en las redes sociales y los sábados vamos a estar reuniéndonos acá en persona a las 9 de la mañana. Yo estoy muy emocionado que esa temporada de oración para mí es la mejor forma de comenzar un año nuevo. Ahora, el día de hoy estoy feliz que podamos compartir estos próximos minutos juntos. Hay un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti en este día que se llama La Esperanza de la Navidad. La Esperanza de la Navidad. Cuando yo era pequeño, me acuerdo crecer en casa y mis padres preparaban siempre lo que era el árbol de Navidad, las decoraciones de Navidad, pero siempre en el centro de las decoraciones estaba lo que era el pesebre. Yo me acuerdo sentarme al frente del pesebre y ver toda esa escena que estaba allí. Se encontraban los pastores, se encontraban los reyes magos, los sabios, se encontraba María y José, los animalitos. Y entonces en el medio de todo eso estaba el niño Jesús allí acostadito. Y yo miraba a esa escena con gran asombro, diciendo, wow, ¿cómo será posible que Dios se hizo un niño? ¿Cómo será posible que Dios sintió lo que es tener hambre, lo que es tener frío, lo que es llorar? Esos eran pensamientos que venían a mi mente aún desde niño. Y ahora cuando yo miro esta historia navideña, entiendo que Jesús vino a esta tierra en una misión enviada del cielo. Jesús, cuando estuvo aquí, estuvo cumpliendo con profecías que se habían dado. Jesús vino aquí para amarnos. Jesús vino aquí para sanarnos. Y Jesús vino aquí para darnos esperanza. Y el día de hoy hay una gran esperanza en mi corazón que cada vez va en aumento. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes cuatro cosas que nos da esta historia de Navidad para que tú y yo podamos caminar con esperanza cada día. Número uno, la historia de Navidad nos dice que hay esperanza para nuestro dolor, para nuestro quebranto, para nuestra desesperación. La Biblia dice en Mateo 4:16 lo siguiente, dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Esa gente que estaba en la oscuridad, eras tú, era yo, éramos todos nosotros apartados de Dios, pero dice que hemos visto una gran luz y esa gran luz quiere brillar en tu vida el día de hoy, quiere brillar en tu corazón el día de hoy. Dice, para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra,
ha brillado una luz. Es posible que tú me estés mirando en este día y estés atravesando un tiempo difícil. Las estadísticas muestran que el tiempo este de Navidad normalmente es el tiempo más difícil para esas personas que sienten ansiedad, que sienten soledad, personas que sienten depresión. Es posible que esta Navidad haya algún ser querido que te haya acompañado todos los años anteriores y este año por algún motivo no está allí. Puede ser que falleció en el transcurso del año. Y esta es la primera Navidad que te estás enfrentando, que esa persona no está allí contigo. Hay un sentir de quebranto, hay un sentir de dolor, hay un sentir de desesperación en tu corazón. Puede ser que tú acabas de llegar a esta nación, a este país. Hablo todas las semanas con personas que están llegando a nuestra iglesia, que están cruzando la frontera y se encuentran en esta nueva nación, pero muchas veces dejando atrás familiares y personas allegadas, dejando atrás a padres, dejando atrás a hermanos, y esto causa en ti un quebranto en esta Navidad. Posiblemente estás pasando por alguna situación de salud y tu salud está quebrantada, y esto está trayendo a tu vida en este momento un sentir de desesperación. O puede ser tu matrimonio. Ves, en este momento vas a las tiendas, vas a los restaurantes, ves a matrimonios caminando, agarrados de las manos, las parejas, pareciera que todo está bien, pero tú miras tu situación, miras tu familia, miras tu matrimonio y dices, no se encuentra donde me gustaría que se encontrara en este momento. Hay dolor, no sé si vamos a poder llegar ni al fin de este año. Y esto causa quebranto y causa desesperación. Pudiera ser que estás enfrentando un gigante emocional al frente tuyo que te está drenando. Puede ser adicción, puede ser un estado mental en el que te encuentras ahora y has perdido la esperanza. Pero yo quiero dejarte saber que en esta Navidad hay esperanza para ti. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 78 y 79, y quiero que recibas esto en tu corazón en este día. Dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Eso era anunciando la venida de Jesús. Decía que la luz matinal, la luz del cielo estaba a punto de brillar. Y dice, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. ¿Te encuentras en este día en un lugar oscuro? ¿Te encuentras en este día en un lugar de sombra, de muerte? Quiero dejarte saber que Jesús ha venido, y esta Navidad tú puedes celebrar que hay esperanza para ti y que hay un camino de paz. Y en este día yo le pido a Dios que llene tu corazón de paz a través de Cristo Jesús. La segunda esperanza que podemos recibir en esta Navidad es esperanza para un mejor mañana. Esperanza para un mejor mañana. ¿Ves? En unos cuantos días vamos a estar cerrando ya este año 2022 y comenzando un nuevo año. Y cuando comenzamos un nuevo año, normalmente esperamos que el próximo año sea mejor que el año que estamos terminando. Pero aún así, quiero dejarte saber que el mañana no le he prometido a nadie. Ahora, es importante que tú entiendas, no es lo que te pasa, no es lo que te ocurre a ti, sino lo importante es lo que pasa dentro de ti. Cuando enfrentemos estas situaciones que son inseguras, yo no te puedo prometer el día de hoy que el próximo año va a ser mejor que este año. Pero lo que yo sí te puedo decir es que tú puedes tener una actitud correcta para poder enfrentar lo que ese año te traiga, dependiendo de lo que esté ocurriendo dentro de ti. Quiero que entiendas algo, es importante que tú tengas una posición positiva para poder entrar en este año 2023, porque la realidad es que cosas buenas te van a ocurrir en el 2023, y cosas malas te van a ocurrir en el 2023. Y la pregunta es, ¿dónde encuentro entonces la esperanza en medio de esto? Bueno, Lucas 2,
versículo 10 y 11 y después el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente: pero el ángel los tranquilizó. Esto es cuando se le aparece a los pastores esa noche cuando estaba brillando esa estrella sobre Belén y dice: no tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Las noticias que traía el ángel de parte del nacimiento de Cristo era buena noticia ¿para quién? Para todos. No era para solamente para los buenos, no era para los que oraban, no era para los que iban al templo. Era buena noticia para toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Quiero dejarte saber que tú y yo podemos tener una esperanza para el mañana, porque hay un Dios que está complacido contigo. Hay un Dios que no está molesto contigo. Muchas personas piensan que Dios está allá en el cielo con los brazos cruzados, molesto con la humanidad. Pero quiero dejarte saber, esa no es la realidad. La realidad es que Dios está complacido contigo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entró a este mundo, Jesús entró para vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para tomar tu lugar y tomar mi lugar en la cruz, para poder satisfacer aquello que había en el corazón de Dios por el pecado del ser humano. Así que tú y yo podemos caminar cada día con una esperanza para el mañana. La Biblia dice: porque sé los planes que tengo contigo, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte una esperanza y darte un futuro. ¿Sabes lo que eso causa en mi corazón? Eso causa gran gozo, que el mañana está en las manos de Dios y que todo va a estar bien. La esperanza de Navidad, número 3, nos dice que hay esperanza para una verdadera relación con Dios. Una verdadera relación con Dios. El hecho de que Dios, creador de los cielos y la tierra, quiera tener una relación personal contigo y quiera tener una relación personal conmigo, siempre ha sido un gran misterio para mí. ¿Por qué es un misterio? Porque yo, como un Dios tan grande, infinito, quiera tener una relación con un ser humano quebrantado, un ser humano que es finito, un ser humano que es imperfecto. Para mí el tesoro más grande que yo tengo es mi relación con Dios, que viene a través de Cristo Jesús. El yo poder ser considerado un hijo de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 12 y 13 dice: en esos tiempos, en los tiempos del pasado, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. ¿Qué significa? Mira lo que dice: y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Antes de Cristo, la única forma que tú podías participar de las promesas de Dios era si tú eras parte del pueblo de Israel. Pero el plan de Dios no solamente era para una nación, el plan de Dios era para las naciones de la tierra y para todos nosotros. Y por eso dice: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Fuimos acercados a Dios. Tú y yo hemos sido acercados a Él. Estamos cerca. En esta Navidad tú y yo podemos tener una relación real con Él. Yo conozco muchas personas que se relacionan con Dios de una forma religiosa. ¿Qué significa con eso, pastor? Es que me toca hacer esto. Me toca ir a la iglesia. Me toca portarme bien, porque si no, entonces esta va a ser la consecuencia. Esa no es la relación que Dios quiere para ti. La relación que Dios quiere para ti es una relación real, una relación basada en padre e hijo, una relación que te permite caminar en seguridad aun cuando cometemos errores en esta vida. Y por esa relación que podemos tener con Dios, que es real, la esperanza de Navidad me dice que tú y yo podemos tener una esperanza para una gloria eterna, para una gloria eterna. Aunque en este mundo
tratamos de hacernos sentir bien acá. En este mundo tratamos de acomodarnos. En este mundo tratamos de hacer esta nuestra casa y hacer de esto nuestro hogar. La Biblia dice que tú y yo somos extraños y peregrinos en este mundo. La realidad es que de este lado del cielo no vamos a encontrar lo que es verdadera felicidad. Por eso Pablo dijo las palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que había una gloria eterna mucho más suprema a la vida que él podía vivir en este mundo. Pedro, el apóstol, lo dice de esta forma en 1 de Pedro 1, 3 al 4. Él dice lo siguiente: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Cristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. Hay una herencia para ti. Pero ¿dónde está esa herencia? Esa herencia está en el cielo. Eso me dice a mí que hay una esperanza para una gloria eterna que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que yo entiendo eso? Cuando yo entiendo que Jesús vino a esta tierra y nació en un pesebre. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente: un pesebre no es el mejor lugar para nacer, menos para el Hijo de Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, caminando en calles de oro, mar de cristal, venir aquí a este mundo y nacer en un lugar donde había frío, donde habían animales, donde no olía muy bien porque ahí los animales hacían sus necesidades. Eso lo que me dice a mí es que no importa la condición en mi corazón, no importa mi condición humana en este día, si tú le das lugar, Jesús está dispuesto a nacer allí. Jesús está dispuesto a llevarte a una relación verdadera con Dios. Hay una gran herencia para cada uno de nosotros por la esperanza de la Navidad. Y hoy esto está disponible para ti. Hay una esperanza en medio de nuestro quebrante y desesperación. Hay una esperanza para un mejor mañana. Hay una esperanza para una relación verdadera. Y hay una esperanza para una gloria eterna. Quiero cerrar en este día compartiendo contigo lo que dice Mateo 1, versículo 21. Y dice así: y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la esperanza de la Navidad, que los pecados que a ti y a mí nos separaba de Dios y nos causaba todo este dolor y toda esta angustia, Jesús vino a pagar por ese pecado para que ahora tú y yo podamos vivir así de cerca con Dios. Ahí donde está, yo quiero invitarte un momento a que tú cierres tus ojos, tú inclines tu rostro, y yo quiero hacerte una pregunta. Si tú has celebrado el verdadero motivo de la Navidad en tu corazón, ¿será que le has dado lugar a Jesús en tu vida para tener esta esperanza de la cual estamos hablando en este día? Si ahí donde tú estás, tú me dices: pastor, yo no estoy seguro de tener a Cristo en mi corazón, yo no estoy seguro que tenga una verdadera relación con Dios, yo no estoy seguro que Él haya pagado por mis pecados, pues quiero que sepa, yo te quiero guiar en una oración en este momento. Y yo quiero que tú hagas esta oración de todo corazón, porque creo que la Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, tú recibes salvación. Ahí donde estás, yo quiero que tú repitas estas palabras conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús para vivir una vida perfecta, para morir por mí en la cruz y tomar mi lugar de pecado. Hoy yo declaro que Jesús nace en mi corazón, y a partir de este momento yo me declaro un hijo, una hija de Dios, y te pido que tu Espíritu Santo venga a morar dentro de mí y que yo pueda vivir para los propósitos que tienes con mi vida.
Todo esto yo lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que abras tus ojos por un momentico. Si tú acabas de tomar esta decisión hoy por primera vez, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un solo pecador se arrepienta de sus pecados. Así que yo quiero darte la bienvenida en este momento a la familia de Dios y quiero pedirte que hagas algo. Allí en pantalla tú vas a ver que va a aparecer un enlace. Si tú haces clic a ese enlace, te va a llevar a una tarjeta de conexión virtual acá de Numa Church, donde yo te quiero pedir que tú pongas allí tu información. Y cuando te pregunte mi decisión hoy, tú pongas allí, me estoy comprometiendo con Cristo. Te vamos a enviar algo por correo electrónico que te va a ayudar a ti en tus siguientes pasos, en esta nueva relación que estás comenzando con Dios en este día. Ahora, quiero terminar haciendo una oración más. Y son por esas personas que nos están mirando hoy, que de pronto me dice, pastor, yo me identifico con ese quebranto, yo me identifico con ese dolor. Pastor, he perdido la esperanza para este nuevo año que vamos a comenzar. Pastor, siento que mi relación con Dios en este momento está por el piso. Y sabes que esa gloria eterna de la cual usted habla se me hace tan lejos. Y si ese eres tú, yo quiero orar contigo en este día. Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, por esas personas que están sintonizadas hoy con nosotros, que están viviendo dolor, están viviendo quebranto, están desesperados, Señor, en la situación que se encuentran. Y yo quiero pedirte que la esperanza de la Navidad se haga real en sus vidas ahora mismo. Yo quiero hablar paz sobre esa tormenta y declaro que la mano de Cristo en este momento reposa sobre cada uno de mis hermanos que están conectados. Yo declaro, Padre, que tú eres el que tienes la última palabra y tú harás un milagro en la vida de ellos. Yo declaro esto ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Yo quiero darte gracias en este día por sintonizar y estar con nosotros en este tiempo donde estamos celebrando la Navidad. Ahora, no me quiero despedir de esta transmisión sin antes darte la oportunidad de ser generoso con tus diezmos y tus ofrendas. Tú sabes que cada vez que tú das a Numa Church, tú permites que la palabra de Dios y el evangelio de Dios continúe tocando a otras personas y que podamos continuar extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Tu generosidad permite que todo eso se lleve a cabo. Ahora en pantalla tú vas a ver las diferentes maneras que tú puedes dar, incluyendo nuestro número text, que es 45777. Tú puedes poner la palabra Numa, la cantidad que tú quieres dar, y es una forma segura en la que tú puedes en este día ser generoso con tus diezmos y tus ofrendas. Así que, amado, yo te bendigo y nuevamente te recuerdo, el 1 de enero vamos a estar reunidos acá en nuestra sede de Numa para celebrar a nuestro Señor y el nuevo año comenzando a las 6 de la tarde en un servicio bilingüe. Declaro la paz de Cristo reposando en tu corazón y gracias por estar con nosotros.